El gobierno anunció congelamiento de precios de medicamentos. Hay que retrotraer los precios al 1 de noviembre. La respuesta lo tienen los laboratorios. Y este es un tema muy importante. Gente que depende de tratamientos con medicamentos. El precio es vital en los gastos del mes. Así que vamos con Alejo Picasso a tratar este tema con autoridades del Colegio Farmacéutico. Alejo. Gustavo, estamos aquí en el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe porque, como decías vos, el gobierno busca retraer precios y congelar precios de los medicamentos. Justamente hoy es probable que los laboratorios respondan luego de la reunión que se dio el día jueves. Y es por eso que estamos aquí en el colegio para hablar con su vicepresidente, con Fabián García, que le agradecemos su presencia y que nos reciba. Bueno, Fabián, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es la información, por lo menos, que manejan ustedes de aquí, del posible congelamiento de precios de medicamentos? Bien, bueno, exactamente lo que has presentado. Buenos días, primero. En teoría, hoy la industria estaría respondiendo a la propuesta que hizo el gobierno. Sabemos de esta reunión el día jueves pasado. Y nos parece muy saludable que esta reunión se haya dado porque el tema del medicamento es una cuestión muy importante para la sociedad. El medicamento como bien social es de uso imprescindible e impostergable por parte del paciente y ha venido teniendo algunos aumentos que acompañan el índice del precio al consumidor o en algunos casos están levemente por encima del mismo. Y parece racional que el gobierno, a través de el Ministerio de Salud o la Secretaría de Comercio, preste atención en forma permanente al precio del medicamento. Por otro lado, entendemos que una parte sustantiva de los costos de producción de los medicamentos tiene que ver con insumos importados en euros o en dólares, o eventualmente el medicamento completo es importado. Entonces, claramente un producto, por más que uno lo quiera controlar, no puede tener un precio que supere el costo de ese medicamento para el cliente, en este caso un paciente. Entonces, parece muy saludable que se hayan reunido, que hayan analizado el tema del precio del medicamento y que nos estén garantizando un precio que permita accesibilidad para todos los pacientes. Esa es la vocación del Colegio de Farmacéuticos. Ustedes saben que los farmacéuticos no somos fijadores de precio, pero estamos permanentemente en contacto con la población a partir de los mostradores de la farmacia, ¿verdad? Ahora, Fabián, ¿a ustedes los afecta en algo? ¿Les cambia un poco el panorama si hubiese un acuerdo? No, en realidad nosotros siempre, vuelvo a decir, bregamos por la racionalidad en el precio del medicamento y por la accesibilidad por parte de la gente. Nosotros lo que vemos es que una parte sustantiva de la problemática se sostiene a partir de la seguridad social. Los adultos mayores, los que cuentan con el beneficio de PAMI, están teniendo una cobertura muy importante. Los medicamentos crónicos en su inmensa mayoría para el paciente jubilado no tienen costo y eso hace que esto habla también de la racionalidad y el esfuerzo que hace la cadena de valor para que llegue a la gente el medicamento, ¿verdad? Y ahora, ustedes están en los mostradores, me hablabas del tema de la gente, de tener contacto, ¿ven que les cuesta un poco más? ¿Ves que esto es racional poder hacer este congelamiento porque a la gente le cuesta un poquito más llegar a esos medicamentos que necesitan? Sí, a ver, el acceso al medicamento es un tema complejo. Y cuando uno ve que el precio del medicamento aumenta levemente por encima de la inflación y muchas veces, según el lugar donde trabaja el paciente, su ingreso no lo hace del mismo modo, claramente se genera una tensión. Lo deseable sería, en un mundo idílico, que el medicamento tenga un precio despreciable para el paciente y que fuese una compra absolutamente accesible. Claramente la realidad demuestra que esto no es así. Nosotros no estamos visualizando que estemos en una situación crítica y que la gente se esté muriendo por no llevarse el medicamento. Esa realidad no se verifica. Y vuelvo a decir, esto tiene que ver con una permanente racionalidad de todos los actores del sistema y un esfuerzo permanente de las autoridades sanitarias también para lograr que esto suceda, ¿no es cierto?, para que la población pueda tener acceso al medicamento. Ahora, entonces, y como para ir cerrando, ¿cuál sería la postura, por lo menos desde el colegio, en cuanto a esta idea del gobierno y este posible acuerdo?
Bueno, nosotros acompañamos todas las medidas que se lleven adelante. Claramente, si el gobierno y la industria sentados en una mesa entienden que se puede perfeccionar un congelamiento, nosotros entendemos que no debería haber absolutamente ningún problema. Hemos escuchado en algunos lugares comentarios vinculados a desabastecimiento de medicamentos. Eso es una cosa absolutamente improbable, altísimamente improbable que suceda, porque si hubiese alguna situación catastrófica, algún portador de cambio muy, muy profundo, nuevamente se reunirían los actores para analizarlo. Yo lo que entiendo que tenemos que hacer llegar tranquilidad a la población, porque se está analizando el tema del medicamento, todos están enfocados en garantizar la accesibilidad por parte de la gente. Gracias, Fabián. Por nada, gusto. Bueno, Gustavo, ahí estaba, ¿eh? Fabián Bien. García, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, dejando un poco en claro esta cuestión, a la espera de que hoy los laboratorios le puedan responder al gobierno nacional por un congelamiento de precios que retrotrae los precios el 1 de noviembre y que duraría hasta el 7 de enero este congelamiento, y también dejando en claro y dejando algunas suspicacias al costado de un posible desabastecimiento. Por lo que nos dice Fabián, eso es prácticamente improbable que pase en caso de que se dé la medida. Muchas gracias, Alejo, aclarando el panorama en torno a los medicamentos y sus precios. Hasta luego.